Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este es vídeo para Friends, primero, luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal. Y vamos a analizar Algebra.Finance, que nos lo habéis comentado. Y aquí dice, protocolo Algebra, proporcionar a los exchanges descentralizados las mejores soluciones de liquidez concentradas, aumentar eficiencia de capital y la comodidad del usuario en su proyecto. O sea, proporciona liquidez. Tiene un valor bloqueado 99 millones, volumen 24 horas 36 millones. Y esto lo que es los álgebras recomprados en las últimas semanas, entiendo, buyback, en $2.550 en la última semana. ¿Cómo es integrar álgebra? Ni puñetera idea. Hay que tener un formulario, se supone. ¿Vale? Integración, marketing proposal. Vale, pues seguramente te dirá cómo hacerlo. Los tienen utilizado, pues estos protocolos, Quipswap, que nos suena. Pero bueno, está bien, porque ya das liquidez a los proyectos, haces prueba de stacking, las trading fees se reparten en un programa de stacking, dice stake álgebra, el token álgebra, para ganar un porcentaje de los trading fees de los exchanges descentralizados integrados. Luego es un token de utilidad de puta madre. ¿Vale? De puta madre. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver aquí. Tres, sol. Bueno, no está mal. ¿Qué más? El volumen, ¿vale? Aquí está el valor bloqueado en los últimos. Bueno, pues el máximo ha sido 122 millones. Y tenemos valor bloqueado en todas las cadenas de álgebra, en la de Quipswap, en la de Tena. Bueno, tenemos unas cuantas. Camelot. Aquí vemos cómo tienen todas las cadenas, ¿vale? Todas las cadenas, 99 millones, un montón de cadenas que tienen su sistema. Vale, de base, Optimizing, Linear, Arbitrum, Moonbeam. Pues nos gusta, ¿vale? Nos gusta. Muy sencillito todo esto. Auditorías. Puedes hacer un. Te puedes volver un holder de álgebra, ¿vale? Para ganar parte de las tarifas. Está perfecto. Puedes comprarlo sin ningún tipo de problemas. Aquí tienes con 100 MAT en Rubik, 100 MATIC, conectas el wallet. Esto, el token, ahora lo veremos, va por la red Polygon, ¿vale? ¿Qué ofrecemos? Que nuestra tecnología, con una tecnología nuestra destacada, podrá impulsar su proyecto a niveles diferentes. Nuestro código, liquidez concentrada, permite que sus usuarios elijan un rango de precios personalizado para consolidar sus fondos y ganar tarifas más altas. Farming, ¿vale? Farming incorporado. Participar, vamos a poner en inglés. Participar en farming con sus posiciones en el liquidity pool. Y luego tienes aquí fees dinámicas, ¿vale? Dependiendo del riesgo, volatilidad de los activos, los volúmenes de trading y del pool, los partners, pues está buena pinta. El team está en Berlín, en Barcelona, San Petersburgo, Admani, Divisibly y Dubái. Pues estupendo. Vale, a ver, el friki es este, perfecto. Sos senior social developer, Vladislav, Nikita, vale, perfecto. Falta una tía, falta un chino, falta algún rap, pero está mal. No está mal. Sabemos, alguno de estos estará en Barcelona. Pues no sé, igual estará en Barcelona. No tengo ni idea. Nuestro team es muy conocido en la industria por ganar premios, etcétera, etcétera. Vale, el technical paper, vamos a verlo aquí. Todos nos lo habéis dicho vosotros, paper, vale, cutre, pero vea, perfecto. Las fees, equity provider profit, perfecto. El precio actual, vale. Vale, pues nos explica un poco cómo tiene su modelo. Low fees, high liquidity, high fee, high volumen, low liquidity. Pues nos tenemos que ser low fees, high liquidity, low fees, high liquidity, high volatility. Bueno, esta gente sabe, al final esta gente sabe un montón. Vale, ahora vamos a CoinMarketCap.
Perfecto, tenemos en MexTech, que está el sitio que nosotros tenemos. Vamos a ver, el tokenomics, que eso es lo que nos ha faltado. Vamos a ver, tokenomics. Tokenomics. Vale, es un token ERC20 ya sobre la red Polygon, ¿vale? Álgebra ALGB 75, 750 millones. Quedaos con esa idea. Actualmente 331. Vale, pues hay 331. O murió. Vale, con lo cual es el. ¿Dónde está? 44%. Perfecto. ¿Vale? Actualmente hay algunos que están. Crecimiento del ecosistema. Fondos y tesoro 161. El team 50% que se va desbloqueando. Los advisories 12 millones que se va desbloqueando progresivos. El stacking que finaliza en octubre del 23 está bloqueado. Y en mercado 200. 6. Con lo cual, lo que está ahora mismo se supone que es esto. ¿No? Vamos a verlo. 331. Sí, esto es. Y esto está para el ecosistema, para el crecimiento del ecosistema. Luego tienen tesoro. ¿Vale? Esto se supone que está para el crecimiento. El team, que es poco, y los advisories, que son poco. Es un token de utilidad. Stacking, yield farming, con partners de gobernanza. Vale. Submit proposal, 1% del suministro, proposal para proponer votos en la tokenomics, el tesoro, los fondos usados para marketing, para fees y para premios, se supone. La tokenomics, el 30% va por necesidad. A ver, el AGBLAR de fraccionaria, perfecta, obtiene fees de todos los exchange integrados, power por álgebra. La fees no es fija, depende de la tokenomic del DEX. Entonces, vamos a ver. El 30% va a necesidades operacionales y el 70% se compran álgebras en el QuickSwap DEX, o sea, en el exchange descentralizado. El protocolo distribuye el token a los stacks para lograr un 15% de APR y todo lo que sea del extra se quema. Pues, o sea, train set, ¿vale? O sea, tú tienes el que hace. Dice, yo colecto las fees de los exchange integrados. Vale. El 30% son necesidades operacionales. Perfecto. El 70% lo que hago es que compro álgebras. Con esas álgebras retribuyo a los que hacen stacking de álgebra, ¿vale? Para darles a los stackers un 15% al menos. Si hay más de un 15%, pues lo quemo. Pues también nos gusta. Quiero decir que, en teoría, se supone que esto se va a quemar. A más uso, más quemamiento. ¿Vale? Y esto está aquí en MEX. Madre mía, ¿qué es esto? Vale, aquí está álgebra. Que tiene la liquidez, está aquí. A ver, si nos vamos a TradingView. A ver, ¿qué no nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Evidentemente tiene muy poquita liquidez. Pero fijaos, si vamos al gráfico de 1 hora, vemos un montón de espadas. Entonces, ¿esto cómo funciona? Esto funciona colocando órdenes de compra por debajo, como un 10% por debajo. Y órdenes de venta un 10% por encima. Significa que esta te va a entrar de compra, esta de compra, esta de compra, estas de venta, estas de venta, estas de venta. ¿Vale? Vamos a colocarlo bien. Sí, si tú colocas órdenes de compra un 10% por debajo, en lugar de 7.000, 6.300, pues te van a entrar estas órdenes de compra cuando haya movimientos raros. Si colocas órdenes de venta un 10% por encima, pues lo vas a tener también. ¿Vale? No puedes jugar con los stops, pero te van a saltar siempre. Y luego, claro, ¿y luego qué haces? Si te vas a gráficos diarios, pues aquí se ve que está, lleva tiempo, o sea, lleva poco tiempo en el DEX, nos dice el nivel de control, que son los 0.006 dólares, ¿vale? Están 0.0075 dólares. Entonces, ¿nos gusta? La respuesta es que está bien. Es decir, esto ha salido a 0.10, ahora está a 0.0074, con lo cual ha caído un 90 y 93%.
el suelo lo tiene en esta zona, ¿vale? Vamos a ver, si no vemos el logaritmo, se ve dónde está el suelo. Entonces, ha remontado un montón. Entonces, objetivo nuestro, pues todo lo que sea comprar, vamos a verlo aquí, todo lo que sea comprar por debajo de los 0.01 está bien. Vale. ¿Por qué digo esto? 0.01 por 750 son 7,5 millones de dólares. ¿Esto admite un por cien? Perfectamente. Está en el puesto 2.400 de capitalización. Con lo cual, ¿qué buscamos con esto? Que de 6 millones pase a 600. O sea, un por cien sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cuáles son las zonas buenas de compra? Hacemos un poco de zoom. Las zonas buenas de compra, pues claramente estarán 0,3. O sea, 0.003 a 0.004. En realidad, sí, del 0.003 al 0.0045. No creemos que caiga tanto ahora, pero bueno, supongamos que tengamos un mercado bajista, un poquito antes de la subida. Pues a lo mejor el objetivo puede ser volver a la zona de los 0.0005, o sea, aquí, más o menos por aquí, 0.005. Y aquí lo podríamos tomar, ¿vale? Fijaos cómo se ha incrementado ya el volumen, porque ya está aquí desde que se metió en un exchange centralizado, el volumen se ha disparado. O sea, a ver, los DEX están bien para tener. A ver, ¿para qué vale un DEX? Pues para un montón de tokens que no tienen ninguna liquidez que alguien los pueda comprar a través del exchange descentralizado. Pero si quieres hacer un trading fluido, necesitas un centralizado que concentre liquidez. O, digamos, necesitas concentración de liquidez y un centralizado, pues es lo mejor. Bueno, yo soy un clásico y entonces aquí fijaos que mueve 350.000 dólares al día, ¿vale? Entonces, pues esta es la típica apuesta que nos mola, o sea, lo que nos estáis pidiendo. Oye, queremos uno que multiplique por 100. Por 10.000 es una barba, pero este por 100, perfectamente, de 6 millones que capitaliza en total ahora. Puede llegar a 600 o puede llegar a 1000. Perfecto. O sea, un por cien o un 150 lo admite sin ningún tipo de problema. ¿Cómo sería volver al nivel de inicio? Volver al precio de salida implicaría, pues, prácticamente un 120%, con lo cual, perfecto, nos cuadra, ¿vale? ¿Qué hay que intentar? En la tokenomics es lo más complejo. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Pues hombre, aquí va mucha gente que va a hacer beneficios, pero claro, esto ya está, digamos, se empieza a desbloquear todo esto. Habrá gente que quiera hacer beneficio, vamos, por ejemplo, 12, 600, 6, 6, 6, 60 por 0.01, por 0.01, pues son prácticamente 5 millones, o sea, no llega ni a 500 mil dólares. O 600 mil dólares, realmente es poco, ¿vale? Es decir, y esto es un poco lo que más nos puede. Pero bueno, se están financiando con esto para hacer el proyecto. Ahora mismo, ¿esto qué sería? No, si fuera un céntimo, pues esto serían 1, aquí tendríamos 3, 3 y medio, aquí tendremos 612 mil dólares, que tampoco es tanto. Entonces, pero nos gusta, o sea, está en el nivel donde le meteríamos y si cae un poquito más, mejor. O sea, entre 0.003 y 0.005 es donde compraríamos sin dudarlo. Ahora meteríamos algo y esperaríamos a que el mercado se cayera. ¿Por qué meter algo? Pues para evitar que se vaya el mercado alcista y nosotros no pillemos nada. Pero este es un proyecto que tiene buena pinta. Y digamos que aquí puedes desperdiciar 1.000 dólares buscando un por 150. Merece la pena. Un abrazo y hasta siempre.